historia del ¡Oye, freestyle. Chile, estáis Vámonos. Listos! ¿Están listos? ¿Sí o no? ¡Wow! Parece que sí. Estamos ¿Quién se lleva el cinturón? ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, de verdad! Ahora sí. Vamos con el sorteo, amigos, y partamos con esta final. ¿Sí? Empieza Asesino, entonces. Oye. Muchas gracias por cómo habéis portado. De nuevo, un puro ejemplo para el mundo entero, de verdad os digo, ¿eh? Increíble. Vámonos, Asesino se mira súper concentrado. El señor Scone se mira con todo, la verdad, se mira con todo el... con todo el traje de un campeón. La verdad, va como un matador. Va con todo al ruedo. Acá están los objetos. Van con objetos. 4x4 con objetos. Como decía por ahí, silencio. Vamos a partir con la carrera. Cuando quieras, Asesino, acá están tus objetos. Muy bien. Ok. Vámonos, la primera. Ok. Hermano, hoy me siento lleno como de un rico su cuenta de banco. Estoy maltratando al español mientras digo la verdad. Estoy siendo franco. No me gusta el racismo, pero ahora me la banco. Porque yo soy orgullo moreno y le estoy tirando al blanco. Ok. ¿Tú buena? Por aquí. Mira. Por esto que voy a decir, espero que nadie se enfade conmigo. Bueno, está muy bien. A eso te tengo que responder, como en el ping-pong lanzándolo otra vez, porque aunque tú seas franco, mientes como Pino. ¿Qué? Es de cuatro. Hay que tener una forma segura. Yo estoy por debajo, pero luego vuelvo a mi altura. Que me hables de Pinochet cuando sacaste a alguien porque te aventó basura, se me hace ironía, pues estás apoyando a la dictadura. Buena. Oye. O sea que yo estoy apoyando la dictadura cuando saco a alguien que no para de faltar. Pues cuando te tiraron botellas en Perú, ¿no te pareció tan mal? Oye, prosigo. Mira, bro, yo saco esto y no porque yo esté en forma, sino que si te golpeo en la espalda lo convierto en Mortal Kombat. Kombat. Yo la agarro. Y parezco un samurái. Tu disco se va y no vuelve. Es como un freestyle. Yo siempre aguanto la presión. Porque esta es my life. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando a mí me aventaron botellas, yo le regresé punchline. Okay. Bueno. Yo sé que le puedo hacer lo mismo, porque siempre estoy armando, ¿lo veis? Tú con eso haces y no eres un samurái, eres la puta de Christian Grey. Por cierto, yo también voy a tirar tu disco de mierda que no me motiva y te estoy haciendo tanta sangre que va a necesitar esta gafa lo de la primera fila. Bueno, ponte gafas, hermano. En esta ocasión, la gente hasta se quita el sombrero con mi improvisación. ¡No mames! Levantaron un sombrero del público, mi gente, y lo atrapó. ¡Estás dando una mala actuación! Te lo regreso para atrás. Él es un mal actor y en Chile nadie quiere al cast. Buena. Honestamente, no sé qué coño me acaba de decir la verdad, pero le tengo que contestar.
Tú también te fuiste de dinero por la FMS y eres como un tipo que odia la Fanta, adicto al cash. Buena. Oye. Pero si quieres puedo hacer lo mismo que me ha dicho este loco, mi pana. Esto es un gorro de piscina y el otro era el de Michael Jackson porque tiro a mi niño por la ventana. ¡Familia! ¡Madre mía! Bueno. La acabó raro, pero buena. ¡Wow! Sí. Vamos a arrancar con el segundo round. Arrancas tú, Scone. 60 segundos por MC. G. J-Beat. Libre. ¿Lo tienes? Vámonos. Minuto libre. GG. Se lo damos en 3, 2, 1. Quita el sombrero, mírame como lo noto. Vengo y te quemo porque aquí me vuelvo loco. Te quitas el sombrero para que te aplaudan todos estos locos. Pero yo soy el colegio mago dentro de otro. Ven, boquilla, ven, chiquilla. Te doy la palita de las improvisaciones. Los dos llevamos muchos años en competiciones. LOL. Batalla de creadores. Para ti, por favor, quien lo dice como si que tú eres un bocolo. Pero yo hoy ya lo gano todo y me vuelvo a sustituir mi nariz por el toro. A la mierda, cabrón. Buena. Me suda la polla lo que diga la improvisación. Que dice que estoy haciendo así, en serio, por cierto. Calienta, sale, sale si te caliento. Yo contesto al momento. Bro, no va el tiempo. Sabéis lo que está pasando, que no me hace daño. A mí no me para la batalla ni el doctor entre años. Barras todo el rato. Buena, buena. Para ti, novato. Escucha, primo, no vuelvo a perder con un mexicano porque ya me sé el camino. Cuando llego ya te pierde la calma. Vamos arriba que yo levanto las palmas. Hoy voy a dar más. Hablas de doctor Strange. Te voy a sacar el alma. Por eso yo vengo tranquilo. Me voy de FMS y luego vuelvo al tiro. Me voy y vuelvo, por eso quieren asesino. Porque a Chile hoy les traje el cuarto retiro. Buena, papa. A la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. Sigo, yo sigo. Pensé que era 4x4, mira mi amigo. Pero sabes que en el ritmo, para pelear en la calle, te estás metiendo con Kimbo. O sea, con Kimbo Slice. Cuando llego yo, siempre suelto mi punchline. Él se cree la bomba nuclear. Eso no estaba en el país del estallido social. ¡Bam! ¡Bam, bam! ¡Qué fiesta! Mira cómo va. ¿Eso te molesta? ¿Sabes cómo es de la pista? El Scone siempre sale con discurso chantajista. ¡Tiempo! ¡Eh, gente! ¿Nos van a apoyar? Se me acabó el tiempo de Daga de igual. ¡Estamos listos para empezar! Buena, buena esa última ronda. Buena, buena. Vamos por lo mismo, chicos, para que no se pierdan. ¡Asesino, un minuto! Vámonos, la última. El Scone no entiende nada de lo que pasa. No sabe que Chile es mi segunda casa. Por el O'Higgins hice amenazas antes de llenar en el Capulicán la plaza. ¿Entendiste? Eso es lo que va. Tú no sabes lo que pasa por acá. Yo soy latino, tú eres español, por Dios. Es como comparar a la puerta con portavoz. De dos en dos, se va y lo ves. Fresh es lo que hago, estilo inigualado. Ahora dirás que localistas he tirado. Esto es freestyle y soy local en todos lados. Así que mira, compañero, mi campeonato yo me llevo el primero. Y es del extranjero. Y el año que viene agárrense los huevos que vengo por el tercero. Esto no pasa, por eso es que ya es un cambio de planes. Comediante, no me hagas los animales. Comediante, fracasa en el piña, eso es Perú. ¡Tiempo! ¡Yeah!
Bueno, el asesino va con toda la confianza. Vamos a escuchar al señor Scone, vámonos. La primera le respondo delante de los chavales con orgullo, porque eres un capullo. Has dicho millones de rimas de Chile, capullo. Kaiser, despierta, ese cuerpo no es el tuyo. En la primera es un avance, ¿sabes? Tuyos son de las instrumentales. Yo soy el porta, chavales, porque hoy demostramos que no es cuestión de edades. Humillándote todo el rato, hijo de perra, comiendo para la guerra. Claro, no me gana ni en las aulas, yo soy tipo. Se me da bien la calle, no la jaula. Otra vez, Jondel, sí, mira, te voy a partir. Esto es como un corte de la UFC, manín. Vas a sudar mucho para llegar hasta mí. Una tras otra, sin ser localista, compadre. Él es localista en todas partes. El mundo es mío, tendría que jugar en Marte. Vámonos. Creo que aquí se acaba. Esta fue la final de la tercera ronda. ¿Quién gana, mi gente? ¿Asesino o Scone? ¿Quién se la lleva? ¿Asesino o Scone, mi gente? Vámonos. Mirando al público. ¿Sí? Quita Vergara. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Mau, el asesino, mi gente! Se la lleva. Es un bicampeón. ¡Vámonos!